cómo habrán visto en el mundo los distintos liderazgos lo ocurrido en la Argentina este 25 de mayo? ¿Qué ocurrió en la Argentina este 25 de mayo? Una de las máximas autoridades institucionales del país, nada menos que la vicepresidenta, en lugar de conmemorar como acto central o protagonizar como acto central la conmemoración del Cabildo Abierto de 1810, un acontecimiento fundacional de la Argentina, conmemoró, celebró con un protagonismo estelar y unipersonal los 20 años de que su marido se convirtiera en presidente de la Argentina. Y también ocurrió una escena demoledora, patética, en ese mismo escenario, el de la Plaza de Mayo, mientras se colmaba de gente para ver a la vicepresidenta como oradora única, como protagonista estelar de esa jornada, el presidente Alberto Fernández llegaba a la catedral donde se realiza el Te Deum, un acto sí vinculado a lo ocurrido el 25 de mayo de 1810, un acto sí vinculado al hecho fundacional que la Argentina siempre, hasta estos últimos años, había conmemorado cada 25 de mayo. El presidente llegó a la catedral, ahí junto a la Plaza de Mayo, rodeado de su equipo de ministros, y poco después salió, pero se quedó solo porque los ministros lo abandonaron y se cruzaron todos en masa al escenario donde iba a estar Cristina Kirchner. Y el presidente se tuvo que ir solito, mi alma, escabulléndose como una sombra por detrás de ese escenario para llegar a la Casa Rosada. ¿Cómo habrán visto distintos gobiernos y liderazgos del mundo este 25 de mayo en la Argentina? Bueno, yo creo que algunos liderazgos y algunos gobernantes lo habrán visto con cierto estupor, con cierta estupefacción, y otros liderazgos y otros gobiernos lo habrán visto con envidia a la vicepresidenta argentina o con aceptación de ese tipo de actos. En definitiva, hay una visión desde una cultura liberal demócrata y una visión desde una cultura política reñida con el espíritu liberal demócrata. Desde la visión con espíritu liberal demócrata, lo que se vio con estupefacción fue un acto de culto personalista en el cual una multitud con actitud de feligresía alababa a una líder que tuvo el protagonismo exclusivo y estelar en esa jornada. Una jornada que históricamente en la Argentina evocó el Cabildo Abierto de 1810, uno de los actos fundacionales de este país, pero que en los últimos años tiene como acto protagónico la evocación del día en que Néstor Kirchner, hace ya 20 años, se convertía en presidente de la Argentina. Desde el espíritu liberal demócrata, eso debe haber sido visto con estupefacción y considerándolo un acto de culto personalista, un acto en el cual una líder carismática va y busca la veneración de una multitud y esa multitud le entrega esa veneración. Desde la cultura política reñida con el espíritu liberal demócrata, habrá habido quienes hasta envidiaron a la presidenta argentina por tener una feligresía tan dócil, aunque hayan tenido que llevarla en una multitud de colectivos, aunque hayan tenido que movilizar aparatos gigantescos para poder desplazar a tanta gente. Aún así,
que haya semejante multitud decidida a alabar a una líder, bueno, debe ser envidiable para muchos. Por ejemplo, para Donald Trump. Yo creo que si Donald Trump hubiera observado lo que ocurrió el 25 de mayo en la Argentina, se hubiera sentido identificado con Cristina Fernández de Kirchner y se hubiera sentido identificado con la cruel humillación que Cristina Fernández de Kirchner le propinó al presidente Alberto Fernández. Ese hombre que tuvo que escabullirse como una sombra por los costados de la plaza a la que no había sido invitado por su vicepresidenta. Fue como si Cristina se vengara por lo que considera deslealtades y traiciones de ese hombre al que ella convirtió en presidente. Donald Trump siente lo mismo. Donald Trump demuestra a cada rato que él considera que aquel dirigente que logró un cargo gracias al apoyo que tuvo de él, le debe lealtad eterna. Por eso se animó a llamar por teléfono a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, para exigirle que encontrara a como sea los 11.780 votos que le faltaban en ese estado sureño para dar vuelta al resultado en la elección en la que enfrentó y perdió contra Joe Biden. O sea, él pretendió que ese gobierno georgiano, por ser republicano y por haber tenido su apoyo en la campaña electoral que hizo llegar al gobernador y al vicegobernador, tenía también que cometer un fraude, si él se lo ordenaba, para que él siguiera siendo presidente a pesar de haber perdido una elección. Donald Trump consideró una traición la de su vicepresidente, Mike Pence, porque se negó aquel trágico 6 de enero del 2021 a ejecutar lo que él le pidió, que era la no certificación del resultado electoral, o sea, la no certificación del triunfo de Joe Biden. Le exigió eso a su vicepresidente, que es el presidente del Senado, y hasta le mandó una turba en el que lo buscaban a él y a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, con furia, con espíritu de linchamiento. Él considera que Mike Pence tenía que hacer lo que él le dijera, y si no, es un traidor. Y ahora considera que Ron DeSantis cometió una traición, una deslealtad, al haberse lanzado a las primarias republicanas buscando la candidatura de ese partido para las elecciones del año próximo. Él considera, y lo dice, que como él ayudó a DeSantis a convertirse en gobernador de Florida, DeSantis tiene que hacer lo que le diga él. Y él ahora dice, el año que viene tiene que haber un candidato único del Partido Republicano y ese candidato tengo que ser yo, como si tuviera un derecho divino a hacerlo. Por eso, convencido de que un líder tiene derecho al castigo más brutal sobre aquel que no le responde con lealtad, debe haberse sentido identificado con Cristina Kirchner y debe haber apoyado ese trato cruel y humillante que le dispensó el 25 de mayo, haciéndolo escabullirse como una sombra por detrás del escenario hasta llegar a la Casa Rosada al pobre presidente Alberto Fernández. También debe haber llamado la atención esto en la vereda donde impera la cultura liberal demócrata, debe haber llamado la atención en forma muy negativa que los argentinos hayan aceptado naturalizar que los 25 de mayo el acto principal evoque la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia y no el Cabildo Abierto de 1810. Deben mirar desde la vereda del mundo de la cultura liberal demócrata con estupefacción que los argentinos hayan naturalizado que los 25 de mayo el acto principal es ese, evocando a Néstor Kirchner, y tiene que ver con una facción política. Bueno,
No es común que una facción política se apropie de una fecha patria y que ponga una conmemoración de esa facción política por encima de la conmemoración del acto fundacional que evoca esa jornada patria. Es inconcebible imaginar que en Estados Unidos, por ejemplo, se le conceda a tal líder o a tal facción política apropiarse del 4 de julio para un acto partidario, para evocar un acontecimiento partidario. El 4 de julio los norteamericanos solo permiten festejar el Independence Day de 1776. Y es inconcebible que un partido quiera apropiarse de esa fecha para hacer algo de su propia facción. Es inconcebible, por ejemplo, que en Francia una facción política se apropie del 14 de julio para hacer algo partidario, para conmemorar algún acontecimiento partidario que haya ocurrido un 14 de julio. El 14 de julio los franceses evocan la toma de la Bastilla de 1789. Y nada más que eso, la toma de la Bastilla de 1789. Sin irnos tan lejos, es inconcebible que en Uruguay una facción política pueda apropiarse del 18 de julio. Los uruguayos el 18 de julio conmemoran todos, del partido que sea, conmemoran todos la jura de la primera constitución que se hizo en 1830 en la Argentina. La principal fecha patria, junto al 9 de julio, el día de nuestra independencia, desde hace ya algunos años, tiene como acto fundamental la evocación de la llegada a la presidencia del líder de una facción política. Y eso es observado seguramente con estupefacción desde la vereda de la cultura liberal-demócrata en el mundo. Desde la otra vereda se lo mirará con envidia. Y creo que algunos líderes deben haber tomado nota de la cruel humillación que implicó para Alberto Fernández este 25 de mayo. Por ejemplo, el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, debe haber observado esa escena pensando que a él nunca Evo Morales podrá hacerle algo semejante. Se habrá dicho, el actual presidente de Bolivia, jamás permitiré que mi mentor político, Evo Morales, me dispense un trato así de humillante como el que le está dispensando Cristina Kirchner a Alberto Fernández. Ciertamente, sin Evo Morales, Luis Alberto Arce no sería hoy el presidente de Bolivia, pero Luis Arce era el ministro de Economía de Evo Morales. Y lo más fuerte que hubo en los gobiernos de Evo Morales fue el crecimiento económico con baja inflación. Y eso fue Luis Alberto Arce. Hoy está en problemas, pero ese es otro tema. Arce debe haber mirado la escena diciendo, yo no voy a dejar que Evo Morales me trate del mismo modo. Debe haber pensado Santiago Peña, el joven presidente de Paraguay, yo no voy a dejar que Horacio Cartes me trate del mismo modo. Santiago Peña tuvo como mentor al millonario expresidente que es el principal accionista del Partido Colorado y lo trata como una empresa, Horacio Cartes. Sin Horacio Cartes, Peña no sería presidente, pero seguramente viendo a ese presidente argentino reducido a un fugitivo ahí escapándose, debe haber pensado, yo no voy a dejar que a mí me traten de una manera así de humillante. En cambio, Correa debe haber envidiado que Cristina Kirchner pueda tratar de ese modo a Alberto Fernández y debe haberse dicho, ojalá yo pudiera haberle hecho lo mismo al traidor de Lenín Moreno, como llama Correa al hombre que fue su vicepresidente y a quien él
colocó como candidato presidencial y una vez convertido en presidente se distanció de él y hasta se convirtió en archienemigo. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner creó a Alberto Fernández presidente y como considera que Alberto Fernández no tuvo toda la lealtad que ella le exigió, le propinó este castigo a la vista de todos los argentinos. Convertirlo en un fugitivo escabulléndose como una sombra por los costados de la Plaza de Mayo.